100% Industria Misionera y volvemos a Mojón Grande para conocer esta envasadora de azúcar rubio adaptada a las necesidades de esta cooperativa y de este producto. Vamos a conocer entonces cómo se realizó esta envasadora, cómo se la construyó, de dónde viene y a qué necesidades responde. El productor acerca el producto, que ya lo hace, digamos, en sus salitas. Nosotros recibimos en la planta, hacemos un control en el laboratorio para ver si cumple con los parámetros, como por ejemplo el porcentaje de sacarosa, que no debe ser menor al 85%, y también hacemos un control de humedad y controles visuales como olor, color, la granulometría. Una vez que pasa por los parámetros, digamos que cumple con los parámetros que debe tener el azúcar, ingresa a toda la zona de envasado. Tenemos acá una tolva que hace una mezcla, ¿sí? Pasa por una cinta transportadora, entra en un tambor rotatorio y va hacia las tolvas de envasado que dosifica y ya uno puede envasar en distintos doypacks. Digamos, tenemos envases de 800 gramos y de 400 gramos. Se sabía que se necesitaba diseñar una envasadora teniendo en cuenta que es un producto artesanal que viene con distintas características y teníamos que conseguir, digamos, inventar, por así decirlo, un diseño que cumpla, digamos, que tenga las condiciones de procesar todo ese producto. Y ahí buscamos un proveedor acá de Misiones, de Oberá, ¿no es cierto? Y él hizo todo el diseño, fue llevando muestras en función a los parámetros hasta que llegamos a esto. Si nosotros compráramos una máquina ya hecha, podría no funcionar, digamos, podría llegar el producto y tener el inconveniente de que no sirva para el producto artesanal como viene. Entonces, es súper importante las pruebas, digamos, el diseño acá en Misiones y tener el constructor acá cerca por si hay algún tipo de problema, puede venir y ayudar a solucionarlo.